¿Descansando ahora, vacaciones? Ya descansé, ya ahora estoy con la selección. Sí. Estoy entrenando para la clasificación al Mundial. Sí. Y nada, entrando a cenar, bastante intenso y tranquilo. ¿Cómo decís, perdón, cenar bastante intenso? ¿Qué es? ¿Doble turno? De lunes a sábado, un turno largo con todo junto para... Cambiamos el método de entrenamiento del año pasado de los Juegos Olímpicos a ahora. ¿Qué es cambiar el entrenamiento? Hacemos todo en un turno de 4 horas, 4 horas y media. ¿4 horas? ¿4 horas y media? Ah, intensísimo. Hacemos todo junto para después tener más descanso para el otro día ser igual de intenso. Pero 4 horas es un montón, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenemos horarios que respetar, entonces vamos media hora antes de entrenamiento para hacer prevención, después todo el entrenamiento en sí, elongación... Pileta de hielo, bueno, hasta que llega a casa pasan 5 horas. Esa famosa pileta de hielo, y le pregunto a los dos, uno ve las imágenes, la foto de los grandes, de ustedes y de los grandes deportistas en el mundo, a veces salen sonriendo. Yo digo, ¿cómo no están muriendo ahí adentro? No se puede creer. Es mentira esa cara. Es mentira esa cara de uno sonrisa. Sí, te congelás. Te congelás. Pero después salís también que... Pero, ¿qué hace? Después, en realidad. ¿Qué hace? Te ayuda a recuperar más rápido. Pero lo hemos hablado una vez con Daddy. Daddy, vos has contado muchas veces que los jugadores utilizan. Pero ellos se meten en las cámaras, ¿no? Lo que hay. Yo las piletas de aceituna. De pileta de agua fría. Los tubos de aceituna de plástico. Lo que hay, claro, con hielo. Algo mucho, muy frío. No, yo entendí cámara, perdón. No. Vos varias veces contaste que depende del estadio. Tienen, bueno, sí, los pibes cuando vienen afuera tienen allá. Sí, si no armamos nosotros una pileta, la armamos nosotros. Y si no, alguna vez se ha metido en los tachos azules. En los tachos azules, eso. ¿Por qué? ¿El Chavo del 8? Sí. Lleno de hielo. En lo que hay. Se puede poner agua, hielo, en son cantidad. Son los de aceituna, decían. ¿Aceituna? Solo los tachos azules nos metemos. Claro. ¿Y cuánto tiempo tenés de carnicero? Pregunta, salís vos, esto es pregunta para él, ¿eh? ¿Salís vos y entra un compañero? Sí, así, es por tiempo. No vale mear. No vale. No, aparte, hay que tratar que no te llegue hasta ahí porque se congela después. ¿Hasta dónde? Finalmente las piernas, depende. A las partes íntimas no llega el hielo. No. ¿Y cuánto tiempo tienen que estar? Y nosotros depende cuánto frío está el agua, pero entre 3, 5 y 8 minutos. ¿Y quién minutos va primero? Porque me parece que, viste, que si no, anda vos. Lo que pasa es que el que va primero es que se agarra la parte menos fría. Porque sí, es como que sí, se agarra el, sí, cuando sí, está sí preparando. El que sí va último es el problema. El problema es ese, ¿no? Lo que pasa es que quieren ir todo primero, entonces todo, sí, todo va a ser rápido. ¿Y vos también haces? Yo uso bastante también, sí. Me suelo poner algo en los pies porque sufro mucho el frío en los pies. Medias o film, lo que haya. Y entro, 10, 15 minutos, depende bueno del cansancio. Que ahora hace usted mucho lo hace, que se acostumbró hace mucho, porque que lo hagan las mujeres... ¿Que no lo usaban las mujeres antes? No sé, nosotros generalmente los torneos tenemos, en los torneos más grandes, más importantes, siempre es obligación del torneo tener una pileta, lo que sea, donde tenga para ponerte, sí, salís de la cancha, un poco de bicicleta, elongás. ¿Qué significa que es obligación? Que si sin no que tenerlo. No, es una regla. ¿Podés usarlo o no? Sí, no, cada uno elige claro usarlo o no, pero es estar regla de, sí, en el vestuario tiene que haber uno. ¿Cuán importante es, si le pregunto a los dos, descansar barra recuperar después de un partido y sabiendo que, porque en los dos deportes se juega al otro día o se puede jugar al otro día o con un día de diferencia, pero sabiendo que se viene otra competencia, digamos, es clave, el descanso es clave, es tan importante como el entrenamiento? Súper, sí. En el tenis es, bueno, depende del partido que tuviste, a ver, si tuviste un día relativamente tranquilo, obviamente que haces otro tipo, otra recuperación, pero si el partido fue largo y si tuviste mucho tiempo... 7-6 en el tercero. Olvídate, al hielo enseguida, porque es lo, a mí por lo menos, no todo el mundo lo hace, ¿eh? No, por ahí no, hay gente que no le gusta, yo generalmente hago hielo y si tengo la posibilidad de unos masajes rápidos también para aflojar, y al día siguiente estoy como nueva. ¿Estás como nueva? Sí. ¿Y vos? Yo si puedo no hago hielo y me voy a dormir directo. ¿Masaje no? Ya te digo, no, estoy odio los masajes. Bueno, odio los masajes. Odio los masajes. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No me gusta porque como porque que... no te agarró este. Ah, bueno, sí. Antes los partidos no me gusta que me toquen porque después me quedo pensando en el dolor o en algo y como que... ¿A vos decís que te desnudas por ahí algún dolor que tal vez desconocías que tenías? Lo que pasa es que vos, si tenés un dolor... O sea, lo tenés y listo, ¿no? Es que porque te toque, o sea, obviamente a veces te lo alivia, pero no te se te va el dolor. Entonces, vos, una vez que te acostumbras a ese dolor, para que no te vuelvan a meter mano, hay veces que capaz que te meten mano inconscientemente, el dolor te empeora y no te mejora, yo prefiero que no me toquen y guardármelo y después me tocan después cuando termine el partido. Cuando termina así. Sí. Claro. Pero o me meto en el hielo. Son o... costumbres, ¿no? También sí, de cada uno, ¿no? Totalmente. Nadie tiene la verdad. Totalmente. ¿No? Pero el prepartido, por ejemplo, yo llego 5 minutos antes para que nadie me toque, me encinto y vamos. Esa es tu rutina, digamos. Sí, no. ¿Es rutina o es cábala?
No, a mí no. Obviamente no soy de esos que le gusta estar mucho en el vestuario porque la ansiedad a veces te mata en el sentido. ¿Y dónde andas? Lo que pasa es que no es que puedo entrar al vestuario y me meto los auriculares y somos 20 personas y no charla. Entonces trato de ir un tiempo relativamente honesto, pero trato de que sea más o menos rápido, ¿no? Que sí. Hay gente que va una hora y media, hace pesa, se baña, vuelve a hacer masaje, se vuelve a bañar y yo cero. Yo ahí, voy, como me saco, me pongo y me quedo sentado. Ahí Paula tiene ventaja, ¿no? Porque vos pertenecés a un grupo, sí. Entonces no puedes hacer la que querés y vos sí podés. Bueno, pero cada uno debe tener, vos debés querer en algún momento tener alguna compañera para charlar. No, o para más que compañera alguien se usa para hablar. Bastante el entrenador. Claro. Si es que no viajo sola, porque muchas veces me toca estar sola y bueno, música y... Claro, porque es carísimo también un entrenador que viaje a todos lados, ¿o no? Es carísimo. Sí, sí, la verdad que sí. Yo últimamente, el año pasado, por ejemplo, no tuve la posibilidad de viajar con el entrenador y es duro. Esto está bueno para contárselo a la gente también, que por ahí no sabe, uno piensa en entrenador y, viste, piensa como en el vóley, en el básquet, en el fútbol, bueno, lo paga el club, acá no hay club, no. Acá sos vos tu club. Claro, totalmente, yo tengo que hacerme cargo de todo. Claro. Vos sos una empresa. O sea, obviamente tenés que pagar su sueldo, el viaje, todo. Pero o sea, es un número perdóname, muy alto. Hablamos de entrenador, de médico. Todo. ¿Cómo se forma el cuerpo de ustedes? Yo generalmente tengo entrenador, preparador físico, bueno, kinesiólogo. Bueno, esos son lo que más importante, mi médico. Con ellos laburás acá. Sí. Y si tenés la posibilidad de viajar, ¿con quién viajas? O con entrenador o con preparador físico. Si puedo llevarme los dos, que me ha tocado, los dos. ¿Y la diferencia? Pero vos pagás el pasaje de los dos, todo, el hotel de los dos. El hotel, la comida, todo. Absolutamente y la diferencia del mundo, te debes encontrar con jugadoras que están con todo su equipo allá, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hay, bueno, en el alto nivel la mayoría viaja con mínimo dos o tres personas del staff. Es una pregunta que por ahí yo no la sé. ¿Ustedes son pareja? Somos pareja. Somos pareja. No, porque no me gusta el intruso a mí, pero quería saber. No, pero son parejas, se sabe. Yo no lo sabía. ¿De dónde se sabe? Salió en... ¿Para vos sabías? No. Yo lo leí en la Playboy. No, bueno, tampoco la sabía. No, sabía. No, pero está bueno. No sé cómo sabía. ¿Hace cuándo están juntos? Desde agosto del año pasado. De agosto del año pasado. ¿A él le gusta el amor? Ahí ¿ves? Está, mirá, ahí está. ¿Qué? No, publican en las redes sociales, fotos juntos, se sabe. Bien, no, bueno, no es algo yo no ando mirando las redes sociales de Luciano, que yo lo dejo tranquilo. No, yo sí. Mirá, se besan. ¡Se besan! Está bien, le está dando fuerza. ¿Esos Juegos Olímpicos? Eso fue cuando le ganamos a Brasil en Córdoba hace un par de fines de semana. ¿Cómo...? Iba a decir cómo te la chamullaste, pero en realidad puede haberte chamullado ella. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Pon el paréntesis que van a venir unos palos fuertes. Yo voy a decirle el approach y después... ¿Vos decís el approach? Te dan los palazos. No. A ver. Yo le escribí por Instagram. ¿Sin conocerla o se conocían? De vista. O sea, nunca intercambió nada y empezamos a hablar por las redes sociales. Pero ¿qué le pusiste? Era el deporte, obviamente. Obviamente por el deporte. Pero, ¿qué le pusiste? Nah, empezamos a hablar así. No, cero, nada que ver. Ahí está, ahí empieza ella. Vamos. No, pero vos contá la verdad. Paula, contanos una versión. Yo no tengo versión. Bienvenidos a la noche de Luciano y Paula. Paula, cuenta la verdadera historia de cómo se conoció con Luciano. No pasa nada. No, el primer mensaje que me mandó fue... El año pasado, ya no sé, mayo, abril, no sé cuándo. ¡Esa es mi mujer! Ah, no, yo también ese juego. ¿Qué decía? No, vos sabés que yo soy hincha de Unión de... ¿De Santa Fe? De Santa Fe, y cumplía 109 años. Entonces, el club me había mandado si podía, por las redes sociales, si podía hacer un cartel. Y lo publico y me manda un mensaje privado sobre eso, de como, bien. ¿Desde cuándo sos de hincha del club? Bien, va. Perdón, lo que pasa es que yo vivo relativamente cerca de la cancha de Santa Fe. Sí. En Santa Fe. Sí. Y me sorprendió, no. Yo siempre había visto fotos que ella es de Boca. Claro. La seguía. Era de Boca, fanática de Boca, remera de Boca. Remera de Boca, Vení, entrate al banquito. Vi una lucecita y. Vos viste como un hueco ahí, ¿no? Lo de Unión. Vi un tema de conversación, porque yo de Boca yo sé, no sé ni qué jugaba. ¿Viste Unión? Unión, Santa Fe, dije 1-2, bueno. A ver, Puente Colgante. ¿Y qué le mandaste? ¿Desde cuándo? ¿Vos de dónde sos, Paula? ¿De dónde sos? Sunchales. De Sunchales. Santa Fe. Santa Fe, sí. Entonces dije, bueno, entre Santa Fecina no vamos a entender. Sí. Y le mandé. Y le mandó. Perdón, aguantame acá. Dale, tranquilo. Aguantame, venite, dale. Venite conmigo. Mirá que jodido. Vení. ¿Y cuál fue la respuesta? Cuando vos ves que este te manda cheque, Unión, 109 años, ¿qué onda? ¿Cuál fue la respuesta?
yo le dije que hacía tiempo que tenía amigos que jugaban en el club. Y que... Sí, totalmente. Ahí cuando... No, no, todavía no, todavía. No, no, no. Todavía vale. Preguntale la respuesta interna. Tipo, ¿y este qué quiere? Claro. ¿Cuándo me escribe? No tenía nada. Y tu respuesta interna... Está bien ahí. ¿Y tu respuesta interna cuál fue? ¿Y este mensaje? ¿Para qué me escribe? Sí, pero... ¿Pensaste no contestarle? No, yo contesto casi siempre los mensajes. Escúchame, si hay algo que tengas alguna duda y nunca te animaste a preguntar, es el momento. Que acá estamos con el comité de crisis y levantamos todo lo muerto. Olvídate. Ya sé todo, hasta lo interno, lo interno. Me lo dijo, por eso le avisé que viene en Palacio, todo. Porque ahora te va a decir que no. Cero chamullo, que cero mensaje. Pero ella estaba sola, sí. Porque por algo le escribió si estaba. No, yo estaba sola, sí, hace varios años. Sí. Obviamente lo decía. ¿Vos estabas solo? Yo estaba solo. Ah, listo, está bien, esta historia me gusta. Está bueno. No, porque viste que empiezan a hinchar las pelotas. Te voy a decir, no, aparece cero chamullo, una cero cabida, cero mensaje. Es una persona que si no tiene confianza, muy seria. Cero chamullo, cero simpático. Y de repente me mandaba cada tanto mensaje y yo ya era bueno. ¿Cuánto pasó, Paula, desde el día de unión hasta que se vieron? Bastante, un par de meses. Lo que pasa es que él estaba en Europa. Ya viajan siempre, mucho los dos. Dejate echar las pelotas, Luciano, venite para acá, se nos van a escapar todos, Luciano. No, él estaba en Europa en temporada. ¿Impacta eso el estar viajando en Europa, él? ¿Eh? No, te da tres temporadas. Pues sí, yo vivo viajando por todos lados. Claro, no, eso se cruzaron, no las conmueve. Y el deporte tampoco, o sea. Claro, se cruzaron en algún lado, ¿no? No. Vino a mi casa. Cuando él, no. Ahora, últimamente, vino a Italia. No, pero cuando empezamos, no. Yo empezamos a olvidar. Pará, ya me está mandando a corte. Un tiempo largo hasta que yo cuando me fui a Europa, él se volvía. Justo era la coincidencia. Mucho más tiempo sin verlo. Cuando empezamos, es como que me metes en la calecita y empiezo a girar a ver qué onda. Sí. Y ahí vemos. Está bien. ¿Y vos hicieron averiguación de antecedentes? ¿Qué es averiguación de antecedentes? ¿Googleaste? Googlear al otro, preguntarle a algún tengo una técnica muy fea, pero. Sí, lo dale, yo no. Dígala. Yo tengo un grupo de amigos de Santa Fe. Que si me están mirando, los mando un saludo. En el grupo me llegan fotos de la señorita en ESPN y You, que sale de Cuba. Ah, sí, está bueno eso de ESPN. No, está buenísimo. Está bueno que. Y escuchame, y me escribía. Sí. Obvio. Claro, y me escribía. Pero está buenísimo. No, es cuidado, no se ve nada. Yo todavía no tenía nada que ver con él. No, teníamos. O sea, habíamos hablado. Cuando tus amigos empiezan a mandar esas cosas. Y viste cuando empieza que dicen, mira esta burro, mira esto. Pero para lo otro. ¿Sin saber o sabía? Sin saber, yo obviamente. No éramos nada. No sabemos nada, o sea. Mirá esta, no, mirá esta, no, mirá. Este mensaje así, y yo digo, la pelos parió y esto. Hablábamos nomás en ese momento. ¿Y le dijiste algo? ¿Le sí, después le conté. No, pero después cuando. Obviamente las fotos me quedaron en el teléfono, y al tiempo le conté y se cagó de risa. Pero.